Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es la novena ponencia del ciclo de migraciones al Paraguay entre los siglos XIX y XXI. Hoy nos acompaña Juan Carlos Herken. Les recuerdo que este ciclo está organizado por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, por el Centro Cultural Español Juan de Salazar y por la Universidad Autónoma de Madrid. Como les decía, nos acompaña Juan Carlos Herken Grauer con una ponencia sobre la migración británica al Paraguay. Juan Carlos, nacido en Paraguay en 1953, es máster en Ciencias Económicas por el Birkbeck College de la Universidad de Londres en el año 1981. Es doctor en Economía por la London School of Economics en el año 86. Obtuvo el certificado de estudios avanzados por el Institute of the World Economy de Kiel, Alemania, también en el año 86, y obtuvo una beca Guggenheim para la investigación en 1988 y 1989. Desde entonces, Juan Carlos Herken ha publicado numerosos libros y ensayos sobre historia económica del Paraguay y los países del Plata, entre estos los siguientes títulos: Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza, escrito en coautoría; El Paraguay rural entre 1869 y 1913, Ferrocarriles, conspiraciones y negocios en Paraguay, 1910-1940, y la política económica en la era del Partido Liberal en el periodo 1904-1940. Sus actuales ensayos académicos analizan los nuevos desafíos de la industria mundial de la educación acosada por la globalización y por la revolución informática. Juan Carlos Herken ejerció la cátedra en varios países de América y del norte de África y también en Europa. Entre 1998 y 2001 fue profesor de la maestría en economía de la Academia Mogilna en la Universidad de Kiev, Ucrania. Sus últimas intervenciones como profesor visitante tuvieron lugar en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, en el año 2016, y en la Universidad de Jaén, por estos lares, en Andalucía, en España, en el curso académico 2017-2018. Juan Carlos, muchísimas gracias por sumarte y por participar en este ciclo de migraciones al Paraguay. Es un placer tenerte hoy con nosotros y con nosotras. Te escuchamos tu ponencia Inmigración, titulada Inmigración británica al Paraguay, de la euforia inicial a la leyenda negra en el periodo 1870-1920. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y felicitarte ya a todos los que están participando en este programa, porque me he dado cuenta de que hay mucha seriedad y un nivel profesional bastante elevado. La inmigración británica al Paraguay, de la euforia inicial a la leyenda negra, es un capítulo muy importante porque tiene lugar inmediatamente después del final de la Guerra de la Triple Alianza, sobre todo entre los años 1872 y 1873, y tiene que ver con el así llamado caso de los Lincolnshire Farmers, que obtuvo una repercusión grande en Río de la Plata y en Europa también, porque estuvo vinculado a la emisión de bonos paraguayos en el mercado de Londres en la misma época. La primera emisión por 1 millón de libras esterlinas, después una segunda por 562.000 libras esterlinas. Todo esto estaba vinculado con el proyecto de inmigración de los Lincolnshire Farmers. Paraguay estaba queriendo integrarse al modelo de desarrollo económico del Río de la Plata en aquel entonces, que consistía simplemente en atraer capitales y fuerza de trabajo. Porque lo que se tenía en aquella época en el Río de la Plata, sobre todo, era tierra. Y esa tierra tenía que ser trabajada, y para ello se necesitaba mano de obra y se necesitaban capitales. Este fue el gran esfuerzo que hicieron los dirigentes políticos paraguayos que tomaron la rienda del país después de la desaparición de la dinastía de los López, en conjunto con empresarios y financistas en Londres. Y era un proyecto ambicioso. Este es la gran entrada del Paraguay al mercado mundial en términos de capitales y a su vez al mercado mundial de migraciones, porque todo el mundo, sobre todo las Américas, estaban queriendo atraer la mayor cantidad posible de gente de Europa para que viniesen a asentarse y a aumentar la frontera agropecuaria, sobre todo en esos países. Ambos proyectos fracasan estrepitosamente, y eso va a pasar a crear la leyenda negra del Paraguay, en el sentido de que mucha gente, sobre todo europeos, decían de que el Paraguay no era un país adecuado para la inmigración europea. Esa es una
se convirtió en un dicho que circulaba por todas partes, sobre todo por el estrépito de los Lincolnshire Farmers. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ese tipo de proyectos, habían comisionistas encargados por la entidad financiera y por el gobierno, que se encargaban de reclutar a los potenciales migrantes. Esos comisionistas cobraban una comisión, en aquella época, entre 5 libras y 20 libras por cabeza de inmigrante. Obviamente que estaban interesados en conseguir la mayor cantidad de inmigrantes potenciales sin prestar demasiada atención a si estaban realmente en condiciones de convertirse en colonos agropecuarios en el Paraguay. Lo que pasa entonces es que se junta los Lincolnshire Farmers, se utilizó el nombre de Lincolnshire para atraer a la gente, porque Lincolnshire es una región del noroeste de Inglaterra, muy conocida en aquella época por su productividad agrícola y por sus farmers, por sus trabajadores agrícolas. En realidad se consiguió un grupo de aproximadamente 880 personas, algunos dicen que 1000, de los cuales, para empezar, un tercio no eran británicos. Eran alemanes, polacos, franceses, rejuntaban un poco de aquí y allá. La mayor parte de la gente que se rejuntó no tenía experiencia agrícola. Y se envió a esa gente al Paraguay, creándose dos colonias, la primera la más grande en Itapé, la otra en Itá, cerca de Asunción. Itapé es en las orillas del río Tebecorú, probablemente con la idea de que utilizar el río para comercializar los productos después, pero el río Tebecorú va hacia el sur, no va hacia la capital. Otro de los errores estratégicos. Empezaron a llegar en 1872, empiezan a haber problemas, se les prometió tierra, se les dio la tierra, se les dio un poco de crédito, se les dio instrumentos de trabajo, pero enseguida eso empieza a, digamos, empieza el caos un poco. Era gente que no estaba en realidad preparada para dedicarse al cultivo de la tierra. Hay un comentario bastante más vejatorios de los observadores de la época, que decían, bueno, la mayor parte de esta gente son holgazanes, mendigos que fueron rejuntados en las calles de Londres o de Manchester y fueron enviados al Paraguay. Ya para noviembre de 1872, el Board of Immigration, el Consejo de Inmigración de Inglaterra, emite un comunicado público advirtiendo no hay que viajar al Paraguay. Eso produce la caída de los precios de los bonos paraguayos en el mercado de Londres y comienza a su vez el descalabro financiero de los bonos paraguayos. Para 1873 se emite una segunda advertencia muy seria, dice, no hay que viajar a Paraguay. El gobierno británico y el Consejo de Migración de Inglaterra estaban opuestos radicalmente a la migración. Yo mismo encontré en los archivos británicos del Foreign Office, cuando estaba investigando sobre este tema en el Public Record Office en Londres, encontré un póster gigantesco de 3 metros por 2 en inglés que decía, warning, do not travel to Paraguay. Advertencia, no viaje al Paraguay. Eso te colgaba obviamente en las murallas, en las grandes ciudades, sobre todo Londres, pero sobre los puertos, Liverpool, y daba obviamente indicación del impacto que tuvo ese descalabro de este proyecto de migración. Para junio, julio de 1873, la mayoría de esa gente empieza a desaparecer, a desbandarse. Muchos van a la Argentina, la comunidad británica en Argentina organiza colecta de dinero para ayudar a la gente, y termina realmente en un gran descalabro. Creo que casi por lo menos 560 vuelven a Argentina e Inglaterra, unos 160 fallecieron. Ese es el primer capítulo con un impacto muy negativo para Paraguay, porque eso obviamente cobra una gran difusión en toda la prensa europea. Los franceses y los alemanes empiezan a su vez a advertir de los riesgos de la inmigración al Paraguay. Y con el colapso de los préstamos de Londres, ya ni siquiera pueden pagarse los intereses, hay inestabilidad política en Paraguay. Ese primer modelo termina estrepitosamente y va a marcar al Paraguay por muchas, muchas décadas. En primer lugar, porque el Paraguay se convirtió en un paria en los mercados financieros internacionales, prácticamente no podía conseguir financiamiento hasta, disculpa un poco de agua, hasta la segunda mitad del,
del siglo XX y a su vez el flujo migratorio a Paraguay fue más bien en cuentagotas. Eso no quiere decir que la gente que vino no haya tenido impacto, pero fue realmente un flujo migratorio en cuentagotas. Paraguay nunca se pudo convertir realmente en un país de inmigración tal cual, más bien se convirtió décadas después en un país de inmigración. Hasta entrado la década de 1970, 1980, cuando por boom económico, por primera vez en Paraguay, exhibe saldos positivos en su balanza migratoria, es decir, entra más gente de la que sale. Pero volvamos a esa época. Viene un segundo capítulo de la migración británica que tiene que ver con los australianos, ¿no? Que tiene lugar entre 1893 y 1897. Australia era en ese momento todavía parte del reinado de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, recién consigue su independencia más o menos absoluta en 1907, y se produce el extraño fenómeno de estos australianos, extraño digo porque eran gentes radicales, fue una decisión del movimiento socialista, del movimiento obrero en Australia, grupos que decidieron salir de Australia para ir a construir una sociedad socialista utópica en un lugar que podría tolerar eso, y se le ocurre elegir Paraguay. Llegan más o menos unas 500 familias que se instalan en un lugar que se llama Nueva Australia. Es un proceso que tiene lugar entre 1893 y 1897. Estuvieron apoyados por el gobierno paraguayo, pero también tenían un proyecto que tenía connotaciones racistas hasta cierto punto, porque además creo que el gobierno paraguayo impuso la ley, la llamada línea blanca, de que no tenían que mezclarse con los nativos. El gobierno paraguayo es preocupado por la transmisión de las ideas revolucionarias, sobre todo, o sea, que quedaba, os aceptamos en nuestra comunidad socialista, pero no mezclarse con los nativos, por razones políticas, obviamente. Reglas muy estrictas a la comunidad, prohibido el consumo de alcohol, por ejemplo, y cosas por el estilo. Eso también, además, eligieron un lugar muy inadecuado, esto está en el departamento de Caguazú, sin acceso a un río caudaloso, muy lejos de la línea férrea, o con obvios problemas de comunicación para vender los productos, porque en aquella época transportar por tierra era muy caro y llevaba mucho tiempo. Otro error estratégico. Eso empieza a desquebrajarse a su vez. Ya para 1904 prácticamente la mayor parte de esa gente volvió a Argentina o Australia. Quedaron algunos australianos que tuvieron una cierta influencia. El hijo de una pareja australiana que vino directamente a Australia, que nació en Paraguay, Luis Cadogan, se convertiría poco después en uno de los antropólogos y etnólogos más importantes de la historia del Paraguay, uno de los primeros en dedicarse al estudio de las tribus guaraníes, sobre todo los guaraní y otros también, dejó muchos escritos, y era un hombre que hablaba gracias a sus padres inglés, a su vez castellano guaraní, y se fue al colegio alemán en Villarrica y también aprendió alemán. Un ejemplo de que a pesar de todo eso, las comunidades dejaron algo. Pero en suma, fracasa el proyecto de convertir a Paraguay en un país de inmigración masiva, como lo eran Uruguay y Argentina. Y mencioné en la introducción de esto de que quería llevar un poco la discusión hasta la década de 1920, final de la década de 1920, porque recién en la década de 1920 comienza a generarse un flujo inmigratorio que va realmente a aumentar la frontera agropecuaria en el Paraguay, de manera bastante considerable. En primer lugar, los menonitas que llegan al Chaco y comienzan a asentarse como colonos agropecuarios en el Chaco, un hecho muy importante porque permite a su vez ayudar a la defensa paraguaya del Chaco. Es una cuestión internacional muy, muy importante, porque los menonitas es una comunidad religiosa de origen luterano, pero con muchas conexiones internacionales, y obviamente eso también ayudó a Paraguay en la Guerra del Chaco en 1932-35. Pero esta comunidad empieza a expandirse y se produce realmente una gran expansión de la frontera agropecuaria. Por otro lado, en el sur del Paraguay, en Itapúa, se empieza a consolidar una nueva inmigración
sobre todo alemana, pero también de Europa del Este, de polacos, ucranianos, rusos. Muchos de ellos vienen de Brasil y se reinstalan en el Paraguay o de Argentina del Norte, en la zona de Itapúa. Y esa zona se convertirá, creo que hoy en día, en una de las zonas agrícolas con el mayor nivel de ingreso per cápita del Paraguay. Y se produce a su vez una gran expansión de la frontera agropecuaria, porque también las condiciones cambiaron. Recién en 1913 el Paraguay consigue una conexión ferroviaria con Argentina. Se completa la línea de ferrocarril de Asunción a Encarnación y de ahí había que utilizar un ferry para ir a Posadas y se podía tomar el tren para llegar a Buenos Aires. Eso fue una revolución en aquella época, porque todo, la única manera de comunicarse tenía Paraguay era vía fluvial. Y eso obviamente convence más a los colonos, por ejemplo, los colonos europeos asentados en el Brasil, que dicen, bueno, por lo menos en ferrocarril que va a Buenos Aires, podemos ir a Paraguay, ya que hay menos gente, tenemos menos competencia, hay más tierra, y se genera ese gran asentamiento europeo, de alemán europeo del este, digamos, en Itapúa. Volviendo un poco mirando un poco al caso de los Lincolnshire Farmers, que constituye la leyenda negra del Paraguay, la gente decía, bueno, el Paraguay no es un país adecuado para la inmigración europea. No, era adecuado. El problema es que la gente que quería ir a sentarse como colonos en Paraguay tenía que ser gente con una cierta experiencia. Paraguay no tiene las pampas húmedas como Argentina, que son tierras planas, sumamente fértiles, sin obstáculos, ideal para el cultivo masivo de cereales. No, son zonas con bosques, rurales, hay que trabajar, hay que cortar la madera, hay que preparar el terreno. Esto requiere paciencia y requiere un cierto conocimiento. Aquellos que se asentaron y lo hicieron, tanto en el norte como en San Pedro, como la colonia Nueva Germania, por ejemplo, que también era otro caso de inmigración un poco excéntrica, no excéntrica, sino singular, como la de los australianos, los que se quedaron poco a poco llegaron a su vez a convertirse en lo que los ingleses llaman farmers, o sea, propietarios agrícolas con un cierto éxito, con superficies cultivadas, con un poco de ganado, pero no cabe la menor duda, la pregunta que uno se hace es que, teniendo en cuenta la inestabilidad política del Paraguay en aquellos años de 1870, Paraguay entra en un periodo de golpe de estados, asesinatos y gobiernos provisionales, hasta más o menos mediados de la década de 1880, ahí se estabiliza un poco más la estructura política del Estado paraguayo, del naciente Estado paraguayo. Obviamente que eran condiciones bastante negativas, digamos, porque llegar a un país con alta inestabilidad política, además con un clima bastante duro en ocasiones, con terrenos alejados de la capital, con muy pocos medios de comunicación. La línea de ferrocarril en aquel entonces, en 1870, llegaba hasta Paraguarí, un poco más de Ibicuí. Y se empieza a entenderse, o sea, unos 60, 70 kilómetros más o menos. O sea, la única manera de transportar mercancías a precios más o menos baratos en aquella época era por el sistema fluvial. El Paraguay, el Paraná, los afluentes. Uno se puede plantear la pregunta de que, en el caso de que no hubiera habido tantos problemas con los famosos Lincolnshire Farms, que en vez de haber recibido 900 personas, donde la mayor parte de ellos no estaban en condiciones de trabajar la tierra, hubieran llegado realmente colonos agropecuarios, o sea, gente con experiencia, si eso hubiera cambiado, digamos, el perfil de la sociedad paraguaya, el perfil migratorio de Paraguay. Porque Paraguay, a diferencia de Brasil, Argentina, y sobre todo Brasil, Argentina y Uruguay, siguió siendo hasta finales del siglo pasado un país con poca inmigración, o sea, con un porcentaje de comunidad extranjera proporcional al total de la población muy por debajo del de Argentina o el de Uruguay o el de muchos otros países sudamericanos. Recién en 1970 se produce ese cambio porque los brasileños empiezan a entrar a Paraguay, empieza a venir la emigración masiva de brasileños que van a Paraguay para dedicarse a la explotación agrícola, lo que también genera sus conflictos. O sea que al Paraguay le llevó más o menos un siglo
conseguir un flujo inmigratorio considerable. Un siglo. Y a su vez le llevó un siglo, o más de un siglo, para volver a restablecer su presencia en los mercados financieros internacionales. Los famosos bonos de Londres de 1871-72, creo que recién se terminaron de pagar en la década de 1960. O sea, 1970, un siglo después. Lo cual no quiere decir que aquellos británicos ingleses que se quedaban en Paraguay no hicieran una contribución importante. Creo que eso pasa con todas las comunidades. A pesar de los problemas que hay individuos que se quedan y que prosperan y que hacen contribuciones, sobre todo culturales, muy importantes. En este caso estamos hablando de la cultura de Paraguay, y los británicos también existen. Mencioné el caso de León Cadogan, mencioné a su vez el caso de Arturo Bray, el militar y escritor, padre británico, madre paraguaya, formado en Inglaterra, participó en la Primera Guerra Mundial, condecorado en Inglaterra, y después vino al Paraguay, cumplió funciones muy importantes con el ejército paraguayo y también en la política paraguaya, y escribió muchos libros, una personalidad muy relevante. Yo dije Bray, como se diría en inglés, los paraguayos probablemente lo pronuncian Arturo Bray. Un ejemplo, nada más, de, y eso también tiene que ver con comunidades de otras nacionalidades, de que a pesar de todas las dificultades, siempre se da el caso de gente que hace contribuciones importantes. El caso de la inmigración británica a Paraguay es realmente el caso de la no inmigración británica a Paraguay. A pesar de ese gran esfuerzo que se hizo, nunca se dio realmente una inmigración británica significativa en el Paraguay. Por la leyenda negra que se creó con los Lincolnshire Farmers y los préstamos de Londres, el colapso de los bonos de Londres en 1972. Una lástima, pero también eso no impidió que otros europeos intentase, y más adelante, con mucho más éxito de lo que se pudo obtener en la década de 1870. Pero también hay que recordar que en la década de 1870 el Paraguay prácticamente no existía. Era un estado muy provisorio, con mucha inestabilidad política, infraestructura destruida. Era realmente, hubiera sido un milagro atraer a muchísima gente en aquella época. Pero bueno, esa es la historia de la historia de la no inmigración británica en Paraguay, que marca el desarrollo económico y financiero y político del Paraguay por un siglo más o menos. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que escucharte es un placer, pero sobre todo ha quedado muy claro la forma en la que has hecho el recorrido desde 1870 que lo has alargado hasta 1920. Yo creo que queda perfectamente claro cómo se produce esa no inmigración que mencionabas, bueno, esas pequeñas burbujas de migración que provocan un rechazo desde Europa, una leyenda negra que acaba generando esas consecuencias de las que nos has hablado. Yo tenía algunas cuestiones sobre las que quería comentarte. Nos mencionaste unos 900.000 migrantes británicos, que una tercera parte decías que en realidad no eran británicos, sino de otras nacionalidades europeas. Mi pregunta es, ¿cómo fueron escogidos? ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Qué perfil tenían? ¿Perfil sociológico? ¿Perfil de clase social tenían? Y sobre todo, has estado mencionando que precisamente eso va a llevar a una posterior no inmigración. ¿Quién fue el responsable de esa selección? ¿Fue el gobierno británico? ¿Fue algún tipo de compañía privada? ¿Cómo se hizo esa selección? ¿Y quién fue el responsable de una selección que obviamente era errónea? En realidad, eso, la selección, si es que se puede hablar de una selección, se hizo lugar entre la empresa financiera que gestionaba la emisión de bonos y más algunos comisionistas británicos que estaban interesados en obtener dinero con ese proyecto por las comisiones, ese tipo de cosas. Yo creo que la selección, en el caso que se haya hecho una selección, fue muy superficial. Vi una lista de las profesiones que la gente que firmaba la lista, si yo quiero ir, y que decía buena profesión y ponía algo. Había sastres, carpinteros, zapateros, pintores. Muy pocos que ponían tengo experiencia como trabajador agrícola o como farmer.
En realidad fue un rejuntado de gente hecho de la manera más superficial e incluso me atrevería a decir irresponsable posible. Porque yo pienso que aquella gente en que estaba consiguiendo, recorría las calles de Londres, iba a la estación de tren o iba al Libro o al puerto y buscaba gente, mire, aquí hay para ir a Paraguay, le damos tanto y cosas por el estilo. Tenía que haber sabido que muchas de esa gente no estaba en condiciones de convertirse en colono ni en el Paraguay ni en ningún otro país del mundo directamente. Por lo menos la mitad de esa gente no estaba en condiciones y en ese sentido puede ser que haya habido gente de buena voluntad de ambos lados, entre los que recogían a la gente, los organizadores, pero fue realmente una cosa bastante desorganizada, o sea, la empresa financiera más los británicos encargados de conseguir los migrantes, más algunos funcionarios del gobierno paraguayo, muy poco claro. El interés obviamente estaba en conseguir dinero enviando a esa gente para abajo y me da la impresión, algunos quedaban en Paraguay y después probablemente se convirtieron, lograron construir o abrieron un comercio en Asunción o se dedicaron a algún tipo de artesanía en Asunción, pero fuera del lugar original de las colonias. O sea que en realidad yo diría más bien que realmente no creo que haya habido mucha selección. Y independientemente de que no existiese quizá esa selección, o por lo menos una selección responsable, un triaje o un cribado posterior, ¿qué perfil familiar tenían esos migrantes? ¿Fueron en general hombres que iban individualmente o fueron con sus familias? ¿Había mujeres en esa lista de 900.000 personas? Y si existían entre las mujeres, ¿qué profesiones tenían y si se pudieron ocupar, pudieron en Paraguay dedicarse a las profesiones que tenían en Europa o no? Sí, había mujeres, había bastantes mujeres, familias a su vez, o sea, no solo mujeres, mujeres solas, no, pero familias que fueron, digamos, cerca de la mitad de los que llegaron pertenecían a una familia, o sea, llegaba una pareja con niños, digamos. Las mujeres obviamente se daban cuenta de que algunos dicen probablemente les resultó más difícil adaptarse al Paraguay en aquella época. No sé, no creo, porque en la década de 1870, de 1880, la mayor cantidad de los observadores europeos que llegaban al Paraguay decían que la única gente que trabajaba en el Paraguay eran las mujeres. O sea que los hombres realmente eran todos holgazanes, un poco exagerado, pero eso se mantuvo por mucho tiempo. De que realmente las mujeres eran las que trabajaban, tanto en el campo como afuera. Y en este caso creo que el caso de los migrantes británicos y también de los australianos, que llegaron parejas, ya con hijos y parejas que tuvieron hijos a su vez en Paraguay, fue un proceso más complicado, porque la mujer y los niños necesitan de una infraestructura, sobre todo los niños de edad muy, muy inicial, digamos, se necesita una infraestructura más o menos saludable inmediatamente. Digamos, un hombre solo puede ser que esté en condiciones de sobrevivir bajo condiciones precarias un poco más a largo tiempo, pero una familia con hijos requiere por lo menos una cabaña adecuada, limpia, una huerta, comida, que el niño pueda ir a la escuela o pueda recibir algún tipo de educación. Eso obviamente no estaba dado en el Paraguay en aquel entonces. Quería hacerte ahora una doble pregunta en realidad. La primera sería, ¿qué se sabía en 1870 en Londres o en Inglaterra, pero particularmente en Londres, qué se sabía de Paraguay? ¿Qué podría ser lo que popularmente se conocía o en los puertos de Gran Bretaña se podía manejar, la información que se podía manejar en 1870 sobre Paraguay? Justamente en la sesión anterior, Guido Rodríguez Alcalá nos habló de la infructuosa el intento de colonización de Nueva Burdeos en 1855. Estamos hablando de apenas 15 años antes, la noticia podía haber llegado también
a Gran Bretaña. Y yo que me dedico a estudiar las relaciones entre España y Paraguay en parte del siglo XX, pero he revisado materiales también de épocas anteriores, soy consciente también de lo poco que se sabía del Paraguay en un país como España, que tenía obviamente algunos lazos culturales, idiomáticos e incluso históricos mucho más potentes, ¿no? ¿Qué se sabía de Paraguay en el Londres o en la Inglaterra de 1870? Y asociado a eso, una segunda pregunta que tendría que ver con ese cartel que nos has dicho que había de no viajar al Paraguay. ¿Cuáles fueron los argumentos detrás de ese cartel? Que obviamente era muy, muy explícito, pero si se manejaban argumentos concretos después de por qué no viajar al Paraguay, ¿cuáles eran? Que eso entiendo que ya fue un poquito posterior a ese 1870. Bueno, el caso de la colonia Nueva Burdeos, que también terminó en un fracaso espectacular y, bueno, con también protestas en Francia y cosas por el estilo. El problema es que la gente que quería vender ese proyecto de inmigración daba una imagen rosa del Paraguay. País muy próspero, destinado a convertir. Yo leí algunos de los folletos que se repartían en los archivos británicos, destinado a convertirse en el corazón más rico de América del Sur en las próximas décadas. Tutti quanti, tutti quanti. Hay metales preciosos, hay minas, que todo es realmente invención. Se sabía poco porque el Paraguay ni siquiera tenía un cónsul británico. En esa época en Asunción, todo dependía del consulado británico y de la embajada británica en Buenos Aires. El cónsul británico, había uno que llegaba de vez en cuando para visitar y informarse de la situación. O sea que las informaciones eran escasas y obviamente no muy, digamos, reliable, como se dice en inglés, no muy confiables. Así que, entonces había esa mezcla de, por un lado, de una descripción así, exagerada, rosada, diciendo este es el país de las mil maravillas, os podéis ir lo más rápido posible, y el otro, el hecho sencillamente de que se carecía de información completa, estando los diplomáticos sobre lo que estaba pasando. El cartel ese, yo me quedé impresionado cuando vi ese cartel, además tuve que tomar mucho cuidado porque estaba en una carpeta y había que desdoblarlo, y si los empleados del archivo británico se daban cuenta de que yo rompía una parte, me sacaban afuera y me daban una multa, o sea que me llevó creo que 5 minutos desplegar este gran cartel ahí. Yo dije, mi Dios, qué barro. Y me dije, pensar que esto estaba en las paredes de Londres, en las paredes de los puertos, en Londres, en el libro, por muchos. El argumento era de que los diplomáticos y funcionarios británicos se dieron cuenta de que este proyecto estaba destinado a fracaso. No tenían confianza en la gente que estaba organizando eso en Londres. Incluso uno de los organizadores de eso pidió ser nombrado cónsul británico en Asunción. Uno de los principales organizadores de la inmigración a Lincoln Farm solicitó de que se le nombrase a su vez como cónsul británico. Y eso fue rechazado terminantemente por el Foreign Office. O sea, ellos no tenían confianza y, como todo gobierno, estaban preocupados de que cuando había que recuperar a esa gente, había que ayudar a esa gente, eso iba a representar un gasto para el erario público, ¿verdad? O sea que esa fue la... Pero la desconfianza era muy grande y yo creo que esa fue la razón por la idea de este póster gigantesco, advertencia gigantesca, Warning, do not travel to Paraguay, que debe haber causado mucho impacto en aquella época en Londres, digamos, porque era algo que a mí, décadas después, viéndolo en el archivo británico, me impactó, porque ni siquiera había escuchado hablar, ni siquiera había escuchado que algún historiador hubiese mencionado eso, hasta que yo lo encontré allá por 1980. Y fue así. Me sorprende mucho, Juan Carlos, eso que mencionas del Foreign Office, los servicios de exteriores del Imperio Británico, porque es una época en la que el Imperio Británico está en apogeo y está en expansión, y sorprende, o al menos a mí me sorprende, que no tuviese interés por que ese tipo de colonizaciones en un país que, como tú bien habías dicho en algún momento de tu exposición, prácticamente estaba deshecho en ese momento. Es decir, que de alguna manera esas colonias británicas tenían, yo pienso que para un país, un imperio como era el Imperio Británico,
tenían que ser interesantes para ir tomando posiciones en una zona de América que quedaba de alguna manera libre para ejercer ciertas influencias políticas, culturales, económicas. ¿Tú tienes alguna hipótesis de por qué el Foreign Office no le interesó, no puso más de su parte para favorecer ese tipo de proyectos y quizá para haber estimulado que este en concreto hubiese tenido éxito? El punto es muy importante. Lo que pasa es que en aquel entonces ya existía un gran debate en Inglaterra y a su vez en otros países europeos sobre los pros y los contras de la migración. Había gente que decía, sí, hay que dejar que nuestros ciudadanos vayan a estos países para establecer colonias británicas y obviamente aumentar nuestra influencia y tuticuante. Había otros, ese era un punto de que decían, no, el problema es que si estimulamos la emigración de gente capacitada, nosotros vamos a tener un problema de mano de obra en nuestros propios países. Si empezamos a enviar nuestros farmers y nuestros obreros agrícolas a Estados Unidos, América del Sur, Australia, África y tutti quanti, vamos a empezar a tener problemas de mano de obra en Inglaterra. Y eso ya se empezaba a dar en aquella época. Se estaba planteando el problema en Gran Bretaña, ya era en aquel entonces la más grande economía del mundo, en términos de producción industrial y en términos de comercio. Y a pesar de que había un crecimiento profesional, estaba teniendo problemas de mano de obra. Porque demasiada gente, obviamente la atracción de Estados Unidos y Canadá, por un lado, después las colonias africanas, Asia, Argentina, recibió mucha inmigración británica también. O sea que había esa discusión. Puede ser también que los diplomáticos británicos, los estudiantes británicos decían, bueno, sí, vamos a estimular un cierto tipo de inmigración, pero ¿a dónde? ¿Cuáles son los países que nos interesan a nosotros? ¿Cuáles son los países en los que nosotros queremos aumentar nuestra presencia humana, económica, financiera, política e incluso militar eventualmente? Yo creo que las prioridades británicas en aquel entonces estaban en otro lugar. Estaban sobre todo en África, por varios motivos estratégicos, en Asia a su vez, ¿no? Y en algunos países de América del Sur, uno de ellos la Argentina, no cabe la menor duda. A la Argentina ningún problema. Una inmigración muy importante de galeses que establecieron colonias rurales muy importantes en el sur de la Argentina, pero la ciudad había mucho británico en Inglaterra por los ferrocarriles, las inversiones británicas, digamos, probablemente la Argentina y Chile, quizás México también, aunque no sé si México para ellos en aquella época resultaba muy importante porque ya tenía una presencia importante en Estados Unidos y Canadá. O sea que estaba esa discusión. Estaba esa discusión muy importante, por eso no hay que sorprender de que en algunos casos el gobierno británico advirtiera, no emigre a estos países, ¿no? Porque hicieron un balance, los pros y los contras, ¿cuál era? Y balance muy cínico, decían, bueno, aquí lo que va a pasar sencillamente es que después nosotros vamos a tener que gastar más dinero para recuperar a esa gente a traerlo de vuelta a Inglaterra. Yo creo que era una actitud muy, muy, muy bien calculada, que tenía en cuenta un poco el debate político de la época, pero sí era un debate muy político muy importante, de que Gran Bretaña y los países europeos estaban teniendo penuria de mano de obra. Eso pasaría a su vez en el continente europeo con Francia y Alemania, porque el flujo migratorio gigantesco de Europa continental a Estados Unidos sobre todo, y en parte también a América Latina. Bueno, Juan Carlos, pasando un poco a ese segundo capítulo de la migración británica al Paraguay, tiene que ver con ese grupo de australianos que fueron para allá a finales del siglo XIX, creo que habías mencionado 1893 y hasta 1904 más o menos es que estuvieron por allí las últimas familias, decías. Es casi una década, ¿no? Quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿por qué Paraguay, buscando un lugar donde crear una sociedad socialista utópica, ¿por qué Paraguay? ¿Simplemente porque había poca gente y había espacio o había algún otro motivo
político de conocimiento que tuviesen de Paraguay que les hubiese llevado a pensar que era el lugar indicado en ese sentido. Y al mismo tiempo, dado que estuvieron bastante tiempo instalados, ¿qué características políticas o administrativas tuvo esa comunidad de australianos y cómo se relacionaba con la política institucional paraguaya? ¿Tenían una total independencia, entre comillas, política para organizarse a su modo? ¿Había algún tipo de nexo con la institucionalidad paraguaya? ¿Cómo fue la organización de esa comunidad de australianos en Paraguay? Sí, el motivo de la elección, los australianos, ¿qué querían hacer? Bueno, querían construir una sociedad socialista utópica, más o menos, ese era el objetivo. Eligen en Paraguay porque, al igual que otras comunidades, el Paraguay es un país bastante aislado, en el centro de América del Sur, no muy desarrollado, y además sabían que el gobierno estaba muy interesado en atraer la mayor cantidad de migrantes posible, o sea, que se podían conseguir condiciones muy favorables. Y de hecho, no podía dejar en libertad las colonias en los primeros años, el gobierno paraguayo no intervenía. Entonces, esto estaba totalmente administrado solamente por los colonos, con esos principios estrictos: no alcohol, no había divorcio, no se toleraba el divorcio de las parejas. Había cursos intensivos de marxismo, de movimiento obrero, era todo eso, era una, lo eligieron porque pocos otros países probablemente los hubiesen aceptado. Y a su vez, estando ahí aislados, ellos partían de la base de que el entorno social fuera de las colonias no iba a influir mucho en las colonias, se los iba a dejar vivir a su manera. Es lo mismo que pasa con el experimento alemán de la colonia Nueva Germania en el norte del Paraguay, en San Pedro. Y hasta cierto punto es lo mismo también que se da con los menonitas, con la llegada de los menonitas en el Chaco, que es una comunidad muy trabajadora, pero tiene sus reglas internas muy estrictas. No se puede portar armas, una serie de cosas. Los hombres no tienen por qué hacer servicio militar en los países donde están. Y obviamente eso tiene que conseguir un país que acepte esas condiciones, que acepte todas esas condiciones estrictas, y el Paraguay era uno de los pocos países que estaba en condiciones de estar de acuerdo. Muy bien, vosotros venís aquí, vos te establecéis, nadie interviene en sus colonias, vosotros manejáis todos, no hay portación de arma, no se va a exigir que los varones hagan servicio militar ni que vayan a la guerra, se va a respetar la comunidad religiosa, las vestimentas tradicionales, todo eso. O sea, Se dio la conjunción de esos factores, lo que hace que el Paraguay permaneció, digamos, un poco como el país donde se podía ir para vivir con un estilo propio, sin necesidad de integrarse completamente al medio social nativo, lo que puede ser un error, pero bueno, eso... No creo que lo haya sido en el caso de los menonitas, porque ellos se expandieron mucho y contribuyeron mucho a la estructura agropecuaria de Paraguay, pero probablemente los australianos, bueno, estaban viviendo en su mundo utópico socialista, ya, aislados, con problemas de producción, con problemas de comercialización de productos, y eso te... Tuvo que terminar mal, sencillamente porque no, desde el punto de vista práctico, fueron decisiones malísimas. O sea, que hicieron esas dos cosas. No fueron los únicos, creo que hubo otros grupos que también, otras comunidades que también se instalaron en el Paraguay, sobre todo en aquella época, en aquellas primeras décadas, convencidas de que ahí se les iba a dejar tranquilo. Esa sería la conclusión. Has mencionado, Juan Carlos, precisamente dos elementos sobre los que también te quería consultar, el tema religioso y el tema de la producción. Del lado religioso, bueno, has mencionado que de alguna manera existió el respeto institucional de la República de Paraguay al culto que obviamente traían tanto los británicos, entiendo, como los australianos, que sospecho que sería el cristianismo protestante. Corrígeme si me equivoco. ¿En qué medida ellos mantuvieron su tradición de culto, su religión? ¿Crearon templos, crearon iglesias en los lugares donde se asentaron? Si puedes contarnos un poquito sobre eso. Y sobre el tema productivo te quería consultar
si, qué tipo de productos se dedicaron a cultivar, qué les funcionó mejor. Y también si importaron cosas, a algún producto a Paraguay que les faltaba y que ellos necesitaban. Estoy pensando en un británico sin té, a lo mejor hacía el esfuerzo por mover algo para poder tomárselo, o inclusive productos que produjesen ellos en Paraguay que por sus contactos en Australia o la migración británica en Inglaterra produjeran en Paraguay y tratasen de llevar. Ya sabemos que la dificultad que nos has comentado del tráfico entonces, pero bueno, que intentasen llevar productos a Inglaterra. Entonces esos dos elementos, el tema religioso y el tema productivo, importación-exportación. Respecto al tema religioso, yo creo que los gobiernos paraguayos siempre dieron mucha libertad y no hubo ningún intento de interferir con las comunidades religiosas, ya sean los luteranos británicos y americanos que llegaban a Paraguay, ya sea la comunidad judía, ya sea los menonitas, que es una comunidad de origen luterano. Creo que eso siempre se dio en Paraguay, se dio a pesar del caos político y de la estabilidad. Te partía la base de que había que respetar las creencias religiosas, como el caso también de grupos religiosos, de asentamientos religiosos británicos, luteranos en el Chaco, ya desde finales del siglo XIX, comienzo del XX, cuando empiezan a llegar, obviamente con la idea de convertir poco a poco a las tribus indígenas ahí, introducirlos en las variantes luteranas de aquellas comunidades. Hay dos o tres colonias que se establecieron. La mayor parte de ellas eran religiosos británicos, luteranos. En ese caso yo no hubo ningún problema. Sencillamente los protestantes podían tener su capilla. Nunca hubo ningún... Quizás una de las cosas más positivas del Paraguay es que realmente yo no me acuerdo. Nunca hubo ningún intento de persecución o de prohibición religiosa para todas las comunidades, realmente no hubo eso. En segundo lugar, la cuestión de los productos. Bueno, el problema es que, ¿qué es lo que se podía cultivar? La posibilidad, no creo que los australianos hayan logrado cultivar té, digamos, ¿verdad? No creo que eso haya sido posible por las condiciones climáticas, sobre todo los productos principales, aparte de los productos obvios de hortalizas y cultivo, eran sobre todo el tabaco, arroz, de chico prácticamente nada, porque las condiciones de Paraguay no estaban dadas desde el punto de vista climático, productos de la huerta y obviamente la fruta, la naranja. Paraguay era en aquel entonces, durante décadas, siguió siendo un importantísimo exportador de naranjas. Lo conocía como el país de naranja. Conocía por el gran stock natural de agua de naranja que había en aquel entonces. O sea que las posibilidades, a su vez, eran muy limitadas. Las primeras décadas, hasta 1900 más o menos, lo que el Paraguay realmente exportaba era cuero, o sea, productos agropecuarios, cuero, tabaco y madera, a lo que se agrega después el tanino, digamos, pero esos eran los productos principales realmente. No había prácticamente otros productos, más las naranjas, digamos, hasta por lo menos la entrada del siglo XX permanece así, cuando después empiezan a llegar los saladeros y empieza a desarrollarse la industria de la carne, el procesamiento de la carne, que va a agregar la exportación de productos transformados de la carne. Yo creo que las posibilidades eran muy limitadas porque la mayor parte de esas exportaciones de Paraguay no iban a la Argentina, salvo el cuero que llegaba un poquito a Europa en aquel entonces, hasta comienzos del siglo XX, eran todos destinados a la Argentina. Y se importaba mucha... las colonias también tuvieron que hacerlo, los australianos y otras colonias también tuvieron que hacerlo. Se importaba mucho alimento. Se importaban desde cebollas y papas que se importaban de Argentina, porque una guerra como la Guerra de Triple Alianza, sobre todo, produce un gran descalabro de la estructura agrícola, porque se abandonan los terrenos. Se abandonan los terrenos, se gastan cubiertos, esos terrenos son invadidos por las malezas y después se requiere mucho esfuerzo.
en aquel, por mucho tiempo, al Paraguay le resultaba más barato importar alimentos que se podían producir tranquilamente, como patatas, arroz, cebolla, ese tipo de cosas. Le resultaba más barato importar que producirlos adentro, además por los costos de transportes. O sea, lo que se dio es que, tanto es así que te cuento un dato importante que tiene que ver a su vez con la inmigración y los productos. Recién para 1920, más o menos, el Paraguay va a alcanzar la misma cantidad de superficie agrícola cultivada que tenía antes de la guerra de la Triple Alianza. O sea que se requiere prácticamente medio siglo para volver a tener la misma cantidad de tierra agrícola cultivada que se tenía en 1864. Lo que indica a su vez un problema que tiene que ver con la inmigración, en el sentido de que a ambos lados, ese gran retardo también tiene que ver porque nunca se produjo una inmigración de gente adecuada para el campo que pudiese haber aumentado la presión agrícola. Es una de las explicaciones de por qué se necesita medio siglo para volver a tener la misma superficie cultivada que antes de la guerra, cuanto que la población de Paraguay medio siglo después ya era superior a la que se tenía en 1864, pero la producción agrícola proporcionalmente era menor, sencillamente porque no se dio esa inmigración de colonos, que si hubiera tenido un poco más éxito hubiera podido recuperar la frontera agrícola de Paraguay, la estructura agrícola de Paraguay, mucho tiempo antes. Okay. Bueno, para ir terminando, Juan Carlos, quería hacerte también una pregunta que suelo hacer también a todos los ponentes, y es el tema del idioma, ¿no? ¿Cómo, obviamente, hablarían todos los colonos, tanto australianos como los británicos, hablarían en inglés? Entiendo que ese tercio de colonos no británicos, de colonos europeos que habían venido con la primera migración británica, hablarían una suerte de, sería una torre de Babel aquellos barcos, pero bueno, sería principalmente en inglés. Sobre todo los británicos no estuvieron mucho, pero los australianos estuvieron alrededor de una década. ¿Cómo fue la inserción lingüística en Paraguay? ¿Tendieron a aprender el guaraní? Decías que los australianos habían también tratado de alguna manera hacer una asimilación, una aculturación con los grupos indígenas próximos. ¿Tendieron a aprender el guaraní? ¿Tendieron a aprender el castellano? ¿Vivieron al margen de todas las comunidades de hispanohablantes o guaraní hablantes? ¿Cómo fue un poquito esa inserción lingüística? Bueno, yo creo que una de las razones, obviamente, es el hecho de que el caso de los Lincolnshire Farmers, la mayor parte de esta gente, bueno, un tercio no era inglés y hablaban solamente alemán o francés, quizás conocían un poco el inglés. Los británicos en general, sobre todo en aquella época, tienen muchas dificultades en asimilarse culturalmente, incluyendo aprender el idioma. Esto lo dice alguien que vivió muchos años y conoce muy bien Andalucía. Y que conoce muy bien los alrededores, toda la zona sur de Andalucía, y que ha estado en Málaga, Marbella, Estepona, Tarifa, he pasado varios meses en todos esos lugares, y que hoy en día, estamos hablando de la segunda década del siglo XXI, me sigo encontrando con británicos que han estado ahí décadas y apenas consigue hablar el español. Apenas consiguen poner dos o tres frases juntas en español. Eso, sin querer menospreciar ni criticarlos, sencillamente ellos hacen uso de que el inglés es una lengua, es lengua mundi, lengua franca. Pero volviendo a ese campo, creo que eso en aquel entonces, volviendo un poco a finales del siglo XIX, también con los australianos, en el caso de los Lincolnshire Farmers, obviamente las condiciones en que llegaron. No creo que el gobierno paraguayo haya previsto cursos de castellano para esa gente cuando llegan al puerto de Asunción. No creo que eso haya sido el caso. Sinceramente, uno de los tantos problemas de organización. En el caso de los australianos, estaban aislados.
estaban aislados y los descendientes, sí, mencioné el caso de León Cadogan, sí, por él, porque él fue enviado a Villarrica, a un colegio alemán, y ahí aprendió alemán, y además ya hablaba el guaraní y el castellano, pero eran casos excepcionales. La gente quedó, después se integró. Pero obviamente que eso es un obstáculo importante, sobre todo para los británicos, quizás también para los franceses, mucho menos para los alemanes, mucho menos para los alemanes, como también para los menonitas. Tanto los menonitas de origen ruso como los menonitas de origen alemán, porque es gente que está acostumbrada a manejar dos o tres idiomas y que no le resulta difícil aprender otro, digamos, no tienen obstáculos para, no tienen mucha reticencia. Pero en el caso de inglés y francés está, bueno, yo soy francés, yo quiero hablar solamente francés y cosas por el estilo, puede ser un obstáculo importante, por la razón de que los españoles e italianos, sobre todo los italianos, tuviera mucho más éxito, tanto a nivel comercial como a nivel agrícola en Argentina e incluso en Paraguay, porque les resultaba mucho más fácil integrarse con el resto de la comunidad. Los italianos, a su vez, tuvieron mucho éxito en Paraguay, inclusive, claro, porque eso hizo que lo que yo llamo el español, el castellano rioplatense, que es el castellano que hablamos los argentinos, los paraguayos y los uruguayos, que están muy influenciados por la lengua italiana. Una de las grandes ventajas que tenemos, que a nosotros nos resulta mucho más fácil a entender el italiano que a los castellanos de Madrid, digamos, porque nosotros conocemos mucho del lenguaje italiano. Eso también es importante, pero, como digo, yo creo que sencillamente muchos de esos proyectos estuvieron mal organizados y hubo limitaciones, lamentablemente, más aún el guaraní, o sea que, para comunicarse con los campesinos del campo había que hablar guaraní. Mencioné el caso de León Cadoga, el descendiente de australiano. Hay casos, por ejemplo, de varios alemanes que fueron estudiosos y que se aprendieron guaraní y se dedicaron a estudiar guaraní y hicieron contribuciones muy importantes, también franceses y otra gente. Pero esos eran académicos, digamos, especialistas. Puede ser que eso haya representado también un obstáculo más, digamos. Pero teniendo en cuenta que mucha de esta gente ni siquiera pasó mucho tiempo en el campo, dedicaba a la actividad agrícola, no sé si al final realmente habría que decir que eso fue un factor muy negativo. Fue un factor más, pero no creo que haya sido el factor determinante. Bueno, pues para terminar, Juan Carlos, otra pregunta que suelo también hacer a todos los ponentes y a las ponentes, que tiene que ver con el escenario en el cual un joven investigador, un estudiante de carrera, de máster, de doctorado, está interesado en abordar o en avanzar en los estudios sobre la migración británica al Paraguay. ¿Algún grupo de investigación? Por supuesto, yo le sugeriría que directamente se dirijan a ti en primer lugar, pero para ¿qué grupos de investigación tenemos en funcionamiento actualmente? ¿Qué le recomendarías que analice, que tenga que estudiar archivos, algunos archivos que estén disponibles, inclusive si están disponibles digitalmente, es quizá lo más apropiado para poder hacer una pequeña investigación a nivel de carrera universitaria, cuando todavía no te puedes desplazar? ¿Qué nos sugerirías en ese sentido? ¿Líneas de investigación que estén abiertas? ¿Algo que se ha quedado por ahí perdido y que todavía nadie lo ha trabajado? Bueno, lo que se refiere a la investigación del archivo, lamentablemente tengo que comunicarte que yo ya revisé todas las carpetas que había, así que... que las revisé todas desde 1850 hasta 1903, todas. Y tengo fotocopiadas y registradas y ahí están los libros de trabajo. O sea que a ese nivel, yo creo que en el caso británico más bien, el campo interesante sería concentrarse sobre individuos, sobre hombres y mujeres, y digamos que de origen británico y que llegaban a Paraguay y que tuvieron vidas muy interesantes y que como individuos hicieron contribuciones muy importantes. Yo creo que esa es la línea a seguir, porque yo pienso que ahí es cuestión de, esto existe, te van a encontrar diarios, escritos, narraciones, intentos literarios, correspondencia. O sea, el enfoque de la microhistoria, pero en el buen sentido, en el buen concepto de la microhistoria, es decir, más que
concentrarse con los grandes agregados y los grandes panoramas, ir directamente al grano, es decir, concentrar, bueno, esta familia, esta mujer, este hombre, llegan aquí, intentan desarrollarse, escribe. A esta mujer hay una británica muy conocida, hay varias, que han hecho una obra literaria considerable, y estoy seguro que en los archivos familiares debe haber una documentación muy valiosa. O sea que yo creo que en el caso británico es más bien ir por el lado de la microhistoria y concentrarse en los individuos y en aquellas personas que hicieron contribuciones científicas o literarias o incluso políticas y militares, también puede ser como el caso de Bray. Yo creo que el caso de Arturo Bray, o Arturo Bray, como dirían los paraguayos, hay mucho material como para hacer una gran biografía muy relevante. Porque incluso este hombre después fue designado embajador del Paraguay y fue designado embajador del Paraguay en Madrid, entre otros países, y llegó a encontrarse con Franco. Hay una foto de él con Franco. Y creo que incluso publicó un panfleto medio, digamos, álgido, digamos, que yo no sé si estoy muy interesado en leerlo, haciendo el elogio de la España de Franco, digamos, en aquella época. Bueno, pero están todos esos elementos. Ahí hay terreno para aquellos, están los archivos, las correspondencias. Yo creo que es mejor en el caso británico ir por ese lado, concentrarse en familias o individuos y rescatar lo que existe. Yo creo que existe mucho. Existe mucho porque la propia experiencia que yo tengo de los archivos británicos y de otros archivos es que de repente uno se encuentra en cartas que envía la gente al gobierno, al Foreign Office. Un pobre comerciante de Londres que compró bonos paraguayos. Bueno, no le pagan los intereses. Entonces le envía una carta al ministro diciendo, oye, usted puede moverse y hacer algo para que me paguen los intereses. O sea, a ese nivel hay una documentación impresionante. Y yo creo que ahí es lo positivo a su vez, cuando uno se consigue una perspectiva un poco más humana, con más carne y espíritu, digamos, cuando uno se centra sobre individuos antes que sobre los grandes agregados sociales. Bueno, Juan Carlos, pues con esa invitación a la microhistoria, con esa invitación a hacer las historias de vida de esas familias o de esos individuos que crees que puede ser lo más interesante en estos momentos, una vez que ya tenemos ese marco contextual del que hablabas, y ver también, ¿no?, cómo se relacionan la vida de esos individuos o de esas familias precisamente con ese contexto que ya está más trabajado, con esa invitación nos quedamos y nos despedimos hoy. Le recuerdo que la ponencia que hoy hemos disfrutado de escuchando a Juan Carlos Hepken-Crauer ha tenido por título Inmigración británica al Paraguay, de la euforia inicial a la leyenda negra, y ha trabajado el periodo entre 1870 y 1920. Les recuerdo también que la próxima sesión, que es la décima ya, en esa sesión nos acompañará Margarita Memel de Goligorsky para hacer un análisis de la migración alemana al Paraguay. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar conectados. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros, y les recuerdo que el ciclo está organizado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y por la Universidad Autónoma de Madrid, en concreto por su Departamento de Historia Contemporánea, al que pertenezco. Muchísimas gracias.